Más de 1.000 millones de fumadores son ya demasiados. Pero nada en comparación con los 2.000 millones de bebedores ocasionales con los que cuenta el planeta. A la venta en la mayor parte de los países del mundo, el alcohol puede ser obtenido por la fermentación de frutas o cereales ricos en azúcar o por destilación. En nuestra sociedad no hay nada más banalizado que el consumo de alcohol. Como aperitivo en una buena cena, cualquier pretexto es bueno para beber un vaso. Las palabras alcohol y droga son raramente asociadas, sobre todo en Francia, donde un 20% de la población abusa de la bebida. En el servicio de adictología de Philippe Batel, el alcohol representa el 80% de sus consultas. ¿El alcohol una droga? Eso hace saltar de su sillón a mucha gente, no solo a los viticultores. También le asustó a un ministro de Sanidad de Francia, quien dijo durante una emisión a la gran audiencia: no, el alcohol no es una droga. Hay científicos que lo respaldan. Pues bien, yo pienso que hay que relativizar. Si una droga es un producto que potencialmente, en el sujeto que la toma, va a producirle dependencia, entonces no se hable más. El alcohol es una droga. Excusez-moi, ¿es que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non. T'es sûr? Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Ah non, non, non. C'est rien, moi je ne bois jamais. Oh, ben moi j'en ai bu un verre. Hein. Non. Pas 3 verres, non. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne semble boire plus de 3 verres par jour. Heureusement, car les études montrent qu'au-delà, les risques d'avoir un cancer augmentent considérablement.